Llegué desde las 2:05 y no han llegado. Qué puntuales. ¿Qué onda, raza? Pues ya llegué. Ya llegaron estos impuntuales. Aquí están, aquí está el otro. Este es mi compa Isaac, que toca la tuba con los Sebastianes. Él es mi compa Dani, que toca con los Vientos de Jalisco. Así es. Compa Dani, unas palabras para el público, ¿por qué llego tarde? No, pues... Un compa, no sé qué, vive. Que agarra y que me dice. Vive lejones acá, y que iba a pasar por vida, pero pues no vino el vato y yo me tuve que venir en el camionazo y todo. ¿Y quién es ese compa? No, pues un compa de la seco, de cuenta que me dijeron que si te bañas te da sueño machín y pues me volví a acostar un rato. Pues ya los vieron, yo llegué aquí desde las 2:10 y ya me había ido, me marcaron y me volví a regresar, pero bueno, ya. En la semana les dejo noticias de lo que vamos a estar haciendo y saludos, continuamos, ánimo. ¿Qué onda, raza? Es domingo primero de octubre, ya van a ser las 12, son las 11:53 p.m. ya va a cambiar de día, ya me voy a dormir porque voy a madrugar mañana. Ahorita estaba limpiando mi trombón, ya terminé. Bueno, mañana me tengo que levantar muy temprano porque tengo muchas cosas que hacer antes de irme al evento. Tenemos el sound check a las 2, ahí voy a grabar todo lo que vamos a hacer. Voy a llegar a grabar cuando llegue. Tal vez voy a llevar a mi hija, entonces temprano voy a pasar por ella, no lo sé. Todavía mañana me tengo que levantar temprano para ver todos esos asuntos. Y bueno, seguimos en contacto y al tiro, ánimo. Las 7 de la mañana. No me quiero levantar. Todos los lunes en la mañana son especialmente diferentes porque tengo dos perritos que comen todos los días, todos los días vengo a verlos y a sacarlos a pasear y a estar un ratito aquí con ellos. Pero tengo más animalitos que especialmente comen nada más los lunes. Y hoy es lunes, entonces les va a tocar comer. Les voy a enseñar quiénes son primero. Les voy a enseñar a mis cachorritos. Son dos cachorros de husky y ahí vienen. Vieron, la perrita es la negra. Ella es la perrita. Se llama Siria. Y él es el perrito. Se llama Lobo. Bueno, les voy a dar de comer y les enseño a los demás.
Bueno, ella es la primera. Se llama Lili. Es hembra. Tiene 3 meses de edad. Mide aproximadamente 50 centímetros, 45. Y yo creo que de todas las que tengo, esta es la más nerviosa. Siempre es la que me hace un poquito más coraje cuando la saco. Y pues bueno. Ya les está quedando chiquito el bote, porque están creciendo. Y bueno, pues este es el susodicho. Sí se ve un poquito fuerte. Si ustedes piensan que no son aptos para verlo, pues les recomiendo que adelanten el video. Bueno, ella es la siguiente, es la más bebé de todas, se llama África, tiene 1 mes y 3 semanas, está más chiquita, mide como unos 35 centímetros, es la menos nerviosa que tengo, ya es la que se porta mejor, es bien, bien dócil y muy, muy bonita, tiene un carácter muy, muy ligerito. A veces luchan un poquito porque los ratones están muy grandes. Aquí donde yo vivo, pues no puedo conseguir ratones más chiquitos. Bueno, ella es la siguiente. Es hembra también. Tiene 3 meses de edad. Se llama Vanessa. Ahí está muy, muy bonita también. Bueno, al menos yo tengo mucho, mucho, mucho gusto por este tipo de animales y se me hacen bien bonitos. Él es Lázaro, se llama Lázaro, es macho, es el único macho que tengo. Él también tiene 2 meses, pero como es macho, los machos a veces tienden a crecer más rápido que las hembras. A veces, no siempre, pero pues este sí creció. Está gordito, está fuerte, está grande. Que les enseño otra. Ella se llama Mango. Es hembra también. Tiene también 2 meses. En tamaño, ella es la más pequeñita que tengo. Probablemente a ella no la voy a dar de comer porque el ratón la puede lastimar, la puede matar a ella. Entonces ella va a comer. Aquí tengo a la boa. No sé si vieron mi directo en el Face, pero tengo una boa que una vez se me escapó y siempre me quiere morder, bien cabrona. Esta no la saco, no la agarro ni de pedo, siempre la saco con un palo cuando la ocupo sacar. Y pues bueno, aquí la tengo. Está castigada. Aquí en este terrario, en esta pecera, tengo el primer animalito que tuve. Se llama Roger. Es un cocodrilo, está como de leche, es un cocodrilo común, se ven en las películas, se ven en los videos de History y Discovery Channel, bueno, es uno de estos, crecen aproximadamente entre 2 y 3 metros, depende de la alimentación y depende de la vida que lleven. La verdad, él come bien fregón, come bien chido, me hubiera gustado que dieran, pero él acaba de comer ayer, entonces, pues se ve mucho la comida, ahí está. Estoy muy cansado, pero come bien, bien fregón.
pasar, porque las tres están agarrando unos con rubas. Aquí tengo otros amiguillos más curiosos. Esta es una tarántula Hirminia. Esa es la especie, el nombre científico. Es una tarántula arborícola, es decir, que ella se sube sin pedos a cualquier lugar. Ella, incluso las tarántulas arborícolas tienen unas pequeñas garritas en las patas, como uñas, y pueden escalar hasta el vidrio. Ella anda dando vueltas siempre en todo el terrario y sin pedos. Tienen allá mi termómetro, mi medidor de temperatura, todos mis animales los tienen. Bueno, para que no se me vayan a morir ni de frío ni de calor. Tengo abajo de la tierra hay unas placas térmicas que pues hacen que esté calientito allá adentro, porque yo tengo clima aquí en el cuarto. Entonces, como siempre lo tengo bien al lado, pues se puede morir, por eso les tengo que poner el sistema aquí. No tengo nada, pero próximamente pienso tener un escorpión. Acá tengo otra tarántula. Esa tiene un nombre común de rodillas rojas. Se darán cuenta por qué. Ella es una tarántula terrestre. Ella no se sube a los vidrios ni a las paredes. Tal vez al tronco sí, pero a los vidrios y a las paredes no. Ella siempre está en la tierra. Y pues ahí tiene su cueva. Ya sacaron de comer ayer, entonces hoy no van a comer. Hasta pasado mañana. Comen dos veces por semana. Raza, son las 12:29 p.m. Acabo de salir de mi casa y voy para el auditorio en las fiestas de octubre, el Benito Juárez. Ya voy para allá. Tenemos la prueba de sonido a las 12 de la tarde. Ahorita el tráfico siempre se pone muy feo por aquel el lado de Guadalajara, entonces por eso me vine temprano. Pasaba bien chistoso, ahorita un tránsito paró al autobús, se le hicieron de pedo porque venía circulando en un lugar donde no debe de venir. Y bueno, que yo según estaba grabando eso, cuando me di cuenta pues ya no estaba grabando, pero estuvo chistoso. Y ya vamos a llegar, aquí vengo siguiéndolos, avanzamos 3 cuadras después de que borré lo que ya no me servía, ya tengo memoria otra vez, poquita, y aquí vengo todo el autobús. Aquí en el autobús, llegué, no hay nadie, ya subí mis cosas, como que todos se vinieron aparte. Bueno, ya estoy aquí en el túnel para entrar al auditorio. Ahorita seguimos con eso. Bye. Ya subí del autobús, ya vengo yo, estoy caminando, dejé el carro en la calle, hasta el túnel.
¿Cómo estamos, chavo? Ay. ¿Qué número es? No, pues di la vuelta y encontré por aquí cerquita. Mira, sí. Aquí cerquita. Genio musical. Están aquí poniendo todo el equipo. Aquí de este lado van las trompetas, los trombones allá. Y bueno, pues por aquí vamos a estar haciendo la prueba de sonido más al rato. Ahí les sigo avisando y les sigo enseñando qué más va a haber. Por acá en el auditorio, listándonos para la prueba de sonido. Está acá todo el desmadre. Cámara 1, está la cámara 2 por ahí. Está mi compa Aldo. Saludos, saludos. Listos, preparados. Ahí seguimos. Estamos aquí con un gran personaje de la música.
ingeniero, el Chato, por favor. Gracias, Chato. Palabras bellísimas. Que me llegan. Estamos felices y contentos de tener el Teatro México. Estamos en el auditorio Benito Huerta Guadalajara. ¿Cómo te sientes? Gracias, muchas gracias. Continuamos con la transmisión. We'll be right back.
llegamos a nuestras casas. Compa Molo, yo voy a ir a pistear. ¿Qué onda, raza? Pues ya voy para mi casa. Estaba echando gasolina, pero ya voy para la casa. Estuvo chido el evento, ya terminé bien cansado. Anoche no dormí bien, luego me siento bien. Me siento bien cansado ya, pero bueno, ya voy a descansar por fin. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan vivido un poquito lo que vivimos, lo que vive un músico en una vida cotidiana cuando es un evento de estos, ¿no? Que siempre son eventos con un poquito de más preparación, ¿no? Más, siempre citan muy temprano porque hay que llegar a hacer pruebas de sonido y la fregada, ¿no? Entonces, por eso fue que yo grabé desde un día antes para que vieran, o sea, todo el desenlace de lo que pasaba antes de irnos. Siempre andamos a las carreras, siempre parte de ir a trabajar, siempre tenemos un montón de cosas que hacer en nuestras casas, en nuestras vidas normales. Y bueno, así concluyó. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, déjenme su comentario, díganme qué opinan, qué les pareció. Y muy importante, suscríbanse, ayúdenme con eso ahora que estoy empezando a subir videos de este tipo. Si les gustan, suscríbanse para que se enteren de los nuevos que voy a subir. Conforme los días, voy a tratar de subir uno por semana más o menos. Entonces yo veo que mis videos tienen un montón de visitas, pero nadie, no se suscriben. No sean piratas, no nomás los vean y se vayan. Suscríbanse y compártanme ahí en sus redes sociales. Ánimo, su compa El Gallo. Y ahí quedamos, cambio y ahora sí, fuera.